Buenos días. Nos presentamos la primera edición de la carrera de BTT en Tacto Bike Ride de Fons. La propuesta nace del club ciclista Monzón y de la mano del concejal de deportes Armando García, quienes han organizado este evento deportivo para el próximo día 24 de abril y que luego nos explicarán sus detalles. Para el Ayuntamiento y el municipio, esta carrera representa una nueva ocasión de proyección a nivel provincial, regional e incluso nacional, para atraer visitantes, deportistas y acompañantes que, además de disfrutar de espectaculares paisajes en la ruta, pueden visitar y conocer una población con un excepcional patrimonio histórico y cultural. En este evento, el Ayuntamiento aporta la infraestructura y colabora con la logística. La organización de la carrera queda de la mano del Club Ciclista Monzón. Animamos a los amantes de la bicicleta de montaña, del deporte y de la naturaleza a acercarse este domingo hasta Fons para conocer, además de su rico patrimonio monumental, sus encantos paisajísticos con la Sierra de la Carrodilla al fondo y sus senderos que le están convirtiendo en un reclamo turístico, así como a disfrutar del ambiente festivo que habrá durante y después de la carrera con una comida popular preparada por la Asociación de Movidos de Fons. Seguro que no es defraudar a Fons. Quiero agradecer también a la Diputación Provincial por dejarnos esta sala para la presentación y a los periodistas por venir a cubrir el evento. Ahora dejo con Armando, que comentará los pormenores de lo que es la carrera. Buenos días. En primer lugar, gracias a todos por la asistencia y nada, pues desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fons queríamos organizar algo diferente enfocado al deporte, ya que yo soy, en mi tiempo libre, practico el duatlón, triatlón, atletismo y ciclismo. Me gustaba la idea de organizar alguna prueba a nivel provincial y comarcal, ya que en el Cincapedio no hay ninguna prueba así que tengamos para de BTT. Y ya que tenemos en Fons nuestro un territorio muy idóneo para la BTT y la realización de estos deportes, me surgió la idea de montar una prueba cicloturística de bicicleta de montaña. Así que llamé a mi amigo Santi, presidente del Club Ciclista Monzón, y le propuse la idea de hacer una prueba de BTT llamada el Tacto Bike Race. Santi, sin pensárselo, me apoyó desde el principio y nos pusimos a ello trabajando conjuntamente. Y aquí tenéis el resultado, una carrera que queremos que se consolide en el calendario de la Federación Aragonesa de Ciclismo. Una prueba para todos los BTTeros experimentados y principiantes, con dos circuitos súper divertidos, con unas vistas y unos paisajes muy bonitos en estas fechas y que nos llevará por los territorios de Fons, Zandarmí y Calasanz. Además, al finalizar la prueba, la Asociación de Muelles de Fons nos ofrecerá para todos los participantes y sus acompañantes una comida en el Polideportivo Municipal. Por mi parte, nada más. Los resultados de la prueba y la crónica se colgarán en la nueva página de fons.info y nada, deciros que esta prueba nos defraudará y os animo a que todos los aficionados a la bicicleta se apunten. Gracias a todos los colaboradores, al Club Ciclista Monzón, a la Asociación de Muelles, a la Comarca del Cincapedio y a la Diputación de Huesca. Un saludo y os esperamos en FOB. Hola, buenos días. Bueno, yo como presidente del Club Ciclista Monzón, lo primero agradecer la colaboración y el entusiasmo que han depositado en esta primera en Tacto Bike desde el Ayuntamiento de Fons. Yo me voy a limitar a hablar de las cuestiones técnicas de la prueba. La prueba para este año hemos intentado buscar un par de recorridos que se adapten a todo tipo de cicloturistas, ya sean experimentados o aficionados del deporte, para que puedan disfrutar de un gran día. Y para ello hemos creado dos recorridos. El primer recorrido es un recorrido corto de 28 kilómetros, con 600 metros de desnivel positivo acumulado, que discurre por los caminos y sendas entre Fons, Calasanz, Alís de Monte, y tiene como premio
montaña, en el Alto de Calasanz, en un premio de la montaña, el primer corredor en cruzarlo de una paletilla de denominación de origen Teruel. Y luego está el circuito largo de 43 kilómetros con 1000 metros de desnivel positivo acumulado. También con premio de la montaña, en este caso será un jamón en el mismo Alto de Calasanz, que es en el kilómetro 15 de carrera. Y tiene un bucle más en la llegada a Fonz, el circuito largo hará un bucle más por la Sierra de la Carrodilla para alargar esos 15 kilómetros que falta para completar los 43 kilómetros. Como ya digo, pues se ha intentado hacer unos recorridos equilibrados para que todo el mundo pueda disfrutar. Es una prueba que pasa por el calendario de la Federación Aragonesa de Ciclismo, pero con esto no queremos tampoco que la gente se piense que el nivel de exigencia es muy alto. Está abierto a todo el mundo para que puedan disfrutar y pasar un gran día. Y bueno, además, pues al llegar, pues el Ayuntamiento de Fon con la Asociación de Mujeres de Fon, pues nos va a preparar una fantástica comida para reponer fuerzas y que acabe el día fenomenal. Por mi parte, pues lo he dicho, agradecer al Ayuntamiento de Fon la implicación que ha tenido por fomentar el deporte de la BTT en la zona de Fon, que tienen unas zonas espectaculares para practicar. Intentaremos consolidar la prueba, es el primer año, poco a poco ir creciendo y que dure muchos años. Yo quería preguntaros si la gente que quiera participar, dónde debe inscribirse, qué debe hacer y un poco la previsión o el límite de participación que tenéis para esta primera edición. Las inscripciones están abiertas a través de la Federación Aragonesa de Ciclismo. El enlace directo también está en la web del club, que es clubciclistamonzon.com. A través de él pueden acceder a la inscripción. El precio de la inscripción son 15 euros los federados y 21 euros los no federados, que cubre esa diferencia el seguro de día. La previsión de inscritos, no tenemos un límite de inscripciones y sí que intentamos contar con una previsión de entre 100 y 150 corredores para ser la primera edición y viendo lo saturado que está el calendario de pruebas deportivas en las que pues, hay muchos fines de semana que se solapan pruebas, pues, es muy complicado arrastrar a un gran número de corredores y más siendo la primera edición. Entonces lo que vamos a intentar es que los que vengan se lleven un gran recuerdo y un buen sabor de boca para que año a año vayamos creciendo el número de participantes. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de Aragón? ¿Vienen de Cataluña? A día de hoy tenemos bastantes inscritos de la zona de Aragón, evidentemente, pero también de Cataluña. Tenemos inscritos catalanes, tenemos algún inscrito confirmado en Navarro también. Se suele congregar el grueso de las inscripciones en Aragón, pero bueno, en Cataluña, la provincia de Lleida y Barcelona, sobre todo también, tener una cercanía bastante relativa, sí que hay inscritos también de esta comunidad. Uh-huh. ¿Abierto todas las categorías? Sí, pueden participar cicloturistas y a partir de ahí, pues categoría está abierta a categoría cadete, Elite Sub-23, Junior, Master 30, 40, 50, 60 y Féminas. ¿Y algún nombre propio de algún corredor así destacado que haya confirmado? Pues, Eliseo Martín, como bien dice Armando, que habrá dejado un poco más de lado el atletismo y se está volcando en pruebas de duatlones y quiere coger la bicicleta, pues ya está confirmado que va a participar. Y luego, pues bueno, pues esta semana se acabará de completar gente de nivel, como tú decías. Hay corredores inscritos ya del ciclón Scott de Zaragoza, pero bueno, falta de confirmar aún corredores. Sí, es una prueba cicloturista, por lo tanto, no, digamos, os pregunto, ¿hay competición, hay premios, hay trofeos, hay clasificaciones? Sí, es una prueba calendada en la Federación Aragonesa de Ciclismo, es una prueba competitiva, pero abierta a cualquier corredor, ya sea cicloturista o ya sea corredor. Habrá en la ruta corta hay trofeos a los tres primeros clasificados, aparte del premio de la montaña, y en la ruta larga está el premio de la montaña
el apunte que dentro de lo que es la prueba hay una parte de la carrera que discurre por el casco urbano y que esto pues permite que los vecinos del pueblo y los visitantes también pues puedan disfrutar de lo que es la propia carrera sin tener que desplazarse y que yo creo que va a generar un atractivo. Al mismo tiempo también pues de cara a los propios participantes pues hemos intentado ya que de entrada ya en la organización pues tengan todo tipo de facilidades, tanto tal igual a la llegada que luego una vez que termine la prueba pues tengan las luchas con agua caliente, que tengan un sitio donde puedan lavar las bicicletas y bueno, insistimos, bueno, tenemos interés en que la prueba se consolide, que genere interés y que en sucesiones, en repetidas ocasiones o en próximas ediciones, pues empiece a gozar ya de un referente. Por eso hemos apostado la mano de, igual que del concejal de Armando, del Club Ciclista, pues intentar entrar hasta el último detalle para que los propios participantes pues les genere un interés para volver. ¿La salida es? ¿Y a qué hora? La salida será a las 9:30 de la mañana desde la Plaza Mayor de Fonz. Desde ahí ya dirección a Lins de Monte, a Lins, Calasanz, vuelta por la zona de detrás de Alins y el primer paso por Fonz será el fin de la ruta corta y la ruta larga pues bueno, volverá otra vez hacia la Sierra de la Carrodilla para hacer un triple antes de llegar a mitad. Muchas gracias a todos. Gracias.